La verdad es que las sensaciones buenas, agradecer al Tenerife que me haya podido elegir para entrenar, y la verdad es que estoy contento, ¿no? Muy ilusionado con lo que viene, muy motivado. Acaba de acabar la temporada y ya sé que vosotros estaréis deseando de coger vacaciones, ir a la playa, y yo todo lo contrario, ¿no? Yo deseando de que empiece todo, pero bien, contento e ilusionado con este nuevo proyecto. La primera toma un poco, la idea un poco de que me mostraron ellos, cogiendo información, pero desde el primer día coincidíamos en muchas situaciones, ¿no? Tanto el club como yo, hacia dónde quería ir el club, si coincidían las cosas, han coincidido, ellos bueno, me dieron la posibilidad de poder coger el Tenerife, y yo ahí en ese momento no tuve ninguna duda, porque estoy convencido de que las cosas se pueden hacer bien. Una persona bastante tranquila, ¿no? Yo creo que muy trabajadora, y con una gran ilusión por hacer las cosas bien. Con el conocimiento que tengo de lo que es plantilla, de hacia dónde queremos ir, y creo que con todo eso se puede hacer una cosa buena, e intentar mantener un equilibrio que creo que es importante en todo. Sobre todo si es una plantilla o un perfil de jugador que son buenos. Y a mí la plantilla del Tenerife, los jugadores que tienen contrato, la base del equipo, esos 15, 16 jugadores que hay, me parecen buenos, y sobre todo porque han estado bien trabajados. Y ahí sí que tengo que felicitar, ¿no? A Ramis, a su cuerpo técnico, porque los 2 años y medio ha sido un equipo muy competitivo, con buenos jugadores, bien trabajados, con buenos hábitos de entrenamiento, que para mí eso también es muy importante. Y a partir de ahí, pues bueno, cada entrenador es diferente, y le iremos dando seguro algún matiz diferente. Pero con buenas instalaciones, con una afición, una gran afición por detrás, todo eso pues me hizo elegir o tener la posibilidad de ir a Tenerife, y sobre todo no dudar. El objetivo claro, ¿no? De hacia dónde querían ir, cómo querían llegar hasta allí, sabiendo lógicamente de las dificultades de una categoría como la segunda división, pero con muchísima seguridad en lo que hacen, transmitiendo eso, ¿no? La seguridad, la tranquilidad, pero sabiendo a dónde quieres llegar y poniendo los medios para ello, ¿no? El mantener los jugadores, el mejorar las instalaciones que va una nueva ciudad deportiva. Todo eso es muy importante para cualquier equipo en el fútbol profesional, para el Tenerife. Y luego, pues vamos a ver si con todo eso somos capaces de hacer una buena temporada. Dependerá también un poco de cómo acabemos de confeccionar plantilla, ¿no? Pero hay dos formas: una es la de proponer y otra la de esperar. En el fútbol, yo creo que en segunda división tienes que ser bueno en todo. Porque no hay equipos tampoco que quieran proponer y sean capaces de dominar a todo el mundo, ¿no? Entonces habrá momentos que propongamos y que queramos ser muy protagonistas, y eso es lo que nos gusta a todos, ¿no? Apretar arriba, estar en campo rival, pero habrá momentos que habrá que esperar y provocar errores también de los rivales, y poder ser bueno en las áreas. Todo eso entiendo que pasa en un partido de fútbol y en una liga, y ahí intentaremos primero que individualmente los jugadores puedan ser mejores de lo que han sido, que ya de por sí han estado muy bien trabajados, y creo que, ya lo he dicho antes, no cojo una gran base, y que luego con todo eso mejore el equipo, ¿no? Ese será el objetivo del cuerpo técnico, de nosotros: adaptarnos a la isla, adaptarnos a Tenerife, y sobre todo dar a la gente y que estén contentos con el equipo. Creo que el fútbol, el deporte actual, es exigencia pura y dura para poder conseguir objetivos. En cualquier categoría, estamos hablando de fútbol profesional, yo creo que la exigencia la va a dar. Bueno, todo el mundo la da, nosotros vamos a ser exigentes, pero sé que encuentro un grupo muy bien trabajado, con buenos hábitos de entrenamiento, que
Eso es para mí muy importante y no creo que vaya a ser muy diferente en el tema de la exigencia a lo que han estado habituados los últimos años, porque este equipo ha competido muy bien hasta el final. Comprometerse en el trabajo, en la humildad, en el trabajo del día a día. A partir de ahí, yo creo que con el perfil de jugadores que tenemos se puede hacer una cosa buena, pero el compromiso, en los valores de la humildad, del trabajo, cosas que a mí, pues bueno, tuve la suerte de estar en el Atleti, me enseñaron de este chavalito, ¿no? y que me han dado resultado para poder llegar al fútbol profesional, y eso no lo voy a perder. Estamos hablando de la alta competición, en el que hay menos diferencias en segunda que lo que pueda haber en primera, ¿no? Con ciertos equipos, entonces la igualdad es grande. Lo único que hay que centrarse es en uno mismo, ¿no? En dar lo máximo de cada uno para que el equipo sea muchísimo mejor, y cuando hablo del equipo hablo de nosotros, de todo el mundo, y al final el fútbol no deja de ser también un juego, ¿no? Y un factor seguro que es de suerte, pero hay que minimizarlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, trabajaremos con constancia, trabajaremos si podemos más y mejor que los demás, para ver si somos capaces de tener resultados. Yo creo que es una parte, bueno, fundamental, que va a estar con el equipo, ha estado siempre. La sensación que tengo yo es esa, además es una piedra angular muy importante para el equipo, además de, bueno, y eso lo vamos a tener. Ellos, lógicamente, viene un entrenador nuevo, pues estarán expectantes, ver a ver qué es lo que para, pero el aliento, el ánimo de la gente, este equipo lo va a tener siempre. En un principio, el tema de las instalaciones es muy importante en el fútbol actual, el tener unas instalaciones modernas, una ciudad deportiva. Ya el equipo tenía algunas instalaciones para entrenar, pero esto es, yo creo, darle un salto más. Ya lo viví también en mi anterior equipo y te da un plus, y eso es muy importante también, el tema psicológico para absolutamente todo. Y el tema de la cantera, yo vengo desde los 10 años de estar en una escuela como el Atleti, entonces es muy importante, y más para un equipo como Tenerife, pero lo tenemos que ver ya. Hay varios jugadores, varios chicos que ya han debutado este año también, y que no es sencillo llegar hasta el fútbol profesional. Además, la pena que el filial se haya quedado en tercera, pero dependerá de ellos, ¿no? Del esfuerzo, del sacrificio, del talento que puedan tener. Yo estaría encantado de poder ver gente que me pueda dar posibilidades en esta categoría, porque creo en esa gente, vengo de esa escuela, pero dependerá un poco del trabajo y del talento que pueda tener esos jugadores para poder llegar al fútbol profesional. Sí, vengo de abajo, importante, ya conseguí como segundo entrenador un ascenso con el Alicante, también hasta segunda, dos con el Leganés, hasta llegar a primera, un reto diferente, pero bonito, o sea, ilusionado, creyendo que las cosas se pueden hacer bien. Y a eso vamos, ese es el trabajo, la motivación, la ilusión para hacer las cosas. Sé que es difícil porque esta categoría es complicada, pero intentar estar con los mejores, ¿no? Que el equipo, ojalá, pues no sé, cuando lleguemos a esas fechas de Semana Santa, pueda tener opciones de estar ahí, opciones reales de poder pelear con los demás equipos para poder llegar a lo más alto. La dificultad es grande, los medios se están poniendo, bueno, pues hay que ir poco a poco a por ello. La verdad es que bastante tranquilo, observando desde fuera, ver las cosas de otra perspectiva, más tranquilo. Opciones hemos tenido, pero tenía claro, ¿no?, a qué perfil de equipos iría en esta categoría, ¿no? El Tenerife los daba, me ha gustado mucho, y por eso aquí estoy, pero muy, muy igual todo, ¿no? Hay diferencia ahora de los presupuestos de la gente que viene de primera división a segunda, más esos dos, tres equipos que igual ya llevan los dos últimos años, tres, pues hay un salto grande, pero no hay tantas diferencias en esta categoría. Como entrenador, es más bonito, ¿no? Porque creo que tienes
más cosas que hacer en el equipo y lo que tú trabajas se ve más, ¿no? En esta categoría que en primera división las diferencias son más grandes. Es muy importante y una de las primeras conversaciones que tuve yo con el club era pues saber también qué jugadores tenían contrato. Entonces el tema de Aitor no tenía contrato, ¿no? Era para mí fundamental de que una persona como Aitor esté en el equipo, pero no que esté en el equipo porque lleve 10, 11 años ahí, sino porque yo me quiero rodear de los buenos, de los mejores. Y Aitor en esto es bueno y estoy contento de que haya renovado, de que haya 14 o 15 jugadores que tienen contrato y que no vaya a salir ninguno. Eso me hace darme seguridad y eso está bien. Es que llevo mucho tiempo sin entrenar, pero es así, ¿no? Mientras tanto, bueno, hemos organizado lo que va a ser pretemporada, los días, las sesiones, el tema de a dónde vamos a ir esos 10, 12 días que hay que salir de Tenerife para intentar buscar partidos. Bueno, ahora iré a Tenerife, conocer las instalaciones, un poco lo que es Santa Cruz, lo que es la isla. Bueno, se hará todo rápido, adaptarme rápido a Tenerife y poca cosa más. El mensaje, más que darle, tenemos que dar nosotros, ¿no?, a ellos. Yo sé que ellos van a responder, porque ellos son parte fundamental de todo esto, son Tenerife, ellos estarán expectantes a ver qué es lo que va a pasar cuando hay un cambio de entrenador. Bueno, intentaremos ilusionar, intentaremos que vuelvan a estar contentos con el equipo, que son un pilar fundamental. Yo creo que todo el mundo es consciente de ello y yo no tengo ninguna duda de que si trabajamos con humildad, la ciudad, la isla, va a estar con el equipo y eso es lo más importante.